Buenas, y seguimos aquí. Esta vez vamos con el proyecto Charlie 6, donde estamos con Fer, Juan y Mateo, y nos van a hablar de lo que están construyendo y diseñando para comunicarse con Carlos, que tiene una parálisis cerebral y el dispositivo va un poco por la línea del que ya conocemos todos de Stephen Hawking. Os paso con ellos. Adelante, chicos. Bueno, muchas gracias Kiko y gracias en general a toda la organización de la Orden porque están haciendo un trabajazo increíble. Y bueno, hoy os vamos a presentar el proyecto de Charlie 6. Hemos dividido la presentación en 6 puntos. El primero de ellos es contaros de dónde venimos nosotros, que estamos en una asociación de estudiantes en la Universidad de Vigo. Y a partir de ahí os contamos de qué va el proyecto, de dónde nace la idea, cómo funciona y finalmente las conclusiones y las líneas futuras que tenemos. La asociación IEQ Vigo es una rama de estudiantes del IEQ, que es la organización de profesionales más grande del mundo. Y nosotros la empezamos hace 3 años y desde hace 2 somos asociación. Aquí en la primera foto vemos la última reunión presencial antes de la pandemia. Y en la asociación hacemos bastantes cosas, pero yo destacaría que hacemos proyectos y talleres. En talleres nos basamos un poco de si alguien de la asociación conoce de un tema y quiere compartirlo con gente, pues lo da. Por ejemplo, en esta imagen vemos a Mateo dando un taller de Git. Y los proyectos puede ser como este mismo, Charlie 6, o aquí vemos un robot que uno de los equipos de competición de la asociación participó el año pasado en la USDA. Yendo ya con el proyecto en sí, primero vamos a explicar de dónde nace la idea. La idea nace de mi primo Carlos, que tiene parálisis cerebral desde que era pequeño. Carlos no puede hablar, obviamente, no hace movimientos voluntarios, casi todos los movimientos que hace son involuntarios, pero tiene mayor control sobre su mano derecha. Entonces, a través de su mano derecha vamos a intentar comunicarnos con él. La idea partió de mi tía, que me dijo de hacer un TFG relacionado con esto. Pero yo al final decidí hacerlo en vez de como TFG personal, extenderlo a la asociación y ahora ya somos un montón de gente trabajando en él. El objetivo principal del proyecto, obviamente, es permitir la comunicación con Carlos, pero nos basamos, bueno, que sería un sistema similar al que utilizaba Stephen Hawking, pero con menos presupuesto y más modesto. Y tiene que tener 3 características principales: que sea sencillo, para que Carlos lo entienda perfectamente y su madre también. Que sea cómodo, porque Carlos va a tener que practicar mucho para hacerse con el sistema, entonces tiene que poder llevarlo durante horas seguidas sin que le moleste. Y que sea personalizable, porque uno de los problemas que hay en el mercado sobre esto es que no es muy personalizable. Por ejemplo, teníamos aplicaciones que sí, nos hacían un teclado por barrido, pero no podíamos personalizar todos los tiempos ni todos los parámetros. Entonces, estas son las características principales. Pasando ya un poco cómo funciona en sí el proyecto, hemos dividido el proyecto en 4 partes: software, hardware, mecánica y la app. El software nos referimos al software que va en el software embebido. Este es el diagrama general del proyecto, en el que tenemos a Carlos que se quiere comunicar con un receptor a través de una serie de pasos. El primer paso es leer la fuerza que hace Carlos mediante un sensor en su mano derecha, apretando una pelota antiestrés. Después, un Arduino lee esta señal, la filtra y se la transmite a una aplicación, a una pantalla que va a tener Carlos delante. Y después esta aplicación pues, se transmite, transmite el mensaje al receptor mediante voz o mediante texto. También os voy a explicar yo la parte del software embebido en el Arduino. Hemos escogido un Arduino Leonardo porque es uno de los únicos Arduinos que nos permite replicar la funcionalidad de un ratón, es decir, estamos simulando el clic de un ratón. Es una manera muy fácil de comunicarnos con la app sin tener que comunicarnos mediante protocolo serio. Y también es muy importante del software del Arduino 2 parámetros clave. Ahí a la izquierda vemos un GIF de cómo funciona el sistema y la línea roja es la fuerza límite que nosotros le pasamos para que reconozca que es una señal. Este es uno de los primeros parámetros y el segundo es el tiempo de pulso. Esto quiere decir el tiempo que Carlos tiene que estar haciendo fuerza por encima de la fuerza límite para que se considere como un pulso. Y ahora os dejo con Fer, que os va a explicar la parte del Vale, hardware y la app. hola a todos.
cuanto a hardware, el sistema es bastante sencillo. Como veis aquí en el esquemático, tiene dos partes, ¿vale? Por un lado, tenemos que saber que tenemos tres nodos principales. Por un lado la tablet, por otro el Arduino y por otro la Powerbank, ¿vale? Los tres elementos van a ir conectados por un USB Hub, ¿vale? Esto es para que la Powerbank dé energía a la tablet y al Arduino, ¿vale? Además, va a permitir que el Arduino le mande por serial el clic a la tablet. Y a la derecha del esquemático, lo que hicimos fue hacer un divisor de tensión con una resistencia y el sensor que va a ir en el dedo de Carlos, ¿vale? Que es una resistencia variable dependiendo de la fuerza, un FSR. En la siguiente diapositiva, podemos ver en la imagen de la izquierda cómo va amarrado el sensor, ¿vale? Iría amarrado a un dedal en un dedo y tendría que hacer fuerza contra la bola antifreeze que está en la mano, ¿vale? Esto iría conectado al Arduino, ¿vale? En esa foto no se ve, pero hay una mini placa de topos en la que tenemos soldado el conector del sensor y la resistencia, ¿vale? Y luego el resto ya iría conectado por USB a través del USB Hub. En cuanto a la mecánica, esto sí que ya tiene un poco más de chicha. En la siguiente diapositiva vemos aquí dos fotos. ¿Vale? Este diseño es solo para agarrar el Arduino a la tablet, ¿vale? La idea sería meterlo por arriba y como va a bastante presión, ya amarraría, ¿vale? Y luego pondríamos el Arduino en su sitio y la tapa cuadrada que tiene iría acoplada y estaría amarrada con cuatro tornillos en las esquinas. De manera que ya el cable del sensor saldría por los pines analógicos del Arduino, que tiene un hueco, y el USB también por su correspondiente hueco. Este es un diseño muy básico. Entonces, nuestras líneas futuras que tenemos para esta parte, que tenemos en la siguiente diapositiva, son, por un lado, en cuanto a la mecánica, este diseño que tenemos ahora nos sirve para las pruebas, pero tenemos que mejorarlo de cara a que, cuando lo vayamos a usar, tiene que ser un diseño lo suficientemente robusto para poder amarrarlo bien a la silla, que el Arduino no se mueva, que el sensor no se suelte y empezar a cerrar los agujeros que no nos hacen falta y los que nos hacen falta sellarlos con silicona para poder todo el hardware impermeabilizarlo y que si le salpica un poco de agua no se estropee todo. Además, también estaría bien hacer mini PCBs para el puente resistivo para que no esté todo soldado en una placa de topos. Esto es todo en cuanto a hardware y mecánica y ahora respecto a la APP, ya os dejo con Teodoro, que os explica el resto. Hola, yo soy Teodoro, a.k.a. Mateo, y yo os voy a comentar la parte de la aplicación. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que tenemos es la primera vista de la aplicación. Como veis, es algo extremadamente simple y este es el primer diseño de la aplicación. Es decir, vamos a seguir aumentándolo, pero queríamos empezar sobre lo más básico posible. ¿Cómo la construí? En la siguiente diapo os puse un cacho del código de Flutter. ¿Por qué elegí Flutter? Porque el diseño nativo de aplicaciones de toda la vida, de todos los clásicos programadores, se hace con Android Studio. Pero yo escogí Flutter porque yo me siento más cómodo con Flutter y más familiarizado. Y básicamente es un SDK de Google que utiliza un lenguaje que se llama Dart y bla, 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 palabrería. Y bueno, y tiene librerías o bibliotecas muy guapas como el text-to-speech, es decir, que el móvil diga por voz lo que tú escribes, que lo veremos ahora. Entonces, en la siguiente diapo os comento las principales funcionalidades de nuestro app. La primera, que es para mí la más importante, es el text-to-speech, porque Carlos no puede, tiene muchas dificultades para comunicarse, Carlos o Charlie, muchas dificultades para comunicarse verbalmente, le cuesta hablar. Entonces, el text-to-speech lo que va a permitir es que la aplicación hable por él, es decir, que el movimiento de su mano, la presión, se convierta en voz de alguna manera, que veremos después. Y luego, las otras dos funcionalidades son el tiempo entre el sí y el no, que sea variable, a medida que él se vaya acostumbrando de reducirlo, pero esto lo vamos a entender ahora, y animaciones para reflejar los tiempos. Y me diréis, ¿y estos tiempos de los que me hablas, qué son? En la siguiente diapo puse un par de GIFs para que veáis el funcionamiento básico. Después Juan va a hacer una demo y se va a ver mucho mejor, pero básicamente es un sí y un no que se van alternando de la siguiente manera. Sí, no, sí, no. Si tú pulsas el sensor cuando el sí está adelante, el text to speech dirá
sí, y si tú pulsas cuando no está delante, el texto explícito dirá no. También en el GIF de la derecha veis que por si fallase el text-to-speech, puse una animación mini en los bordes para que se vea cuando se pulsa. Además, esto es compatible del Olivo para adelante, es decir, de Android 5.0 para adelante, o sea que sin problema. Y por último, en desarrollo tenemos las siguientes funcionalidades. El sí y el no es algo muy fácil de implementar, muy básico y muy efectivo. Esta presentación que yo estoy dando podría darla entera, diciendo solo sí y no, y me entenderíais perfectamente. Pero queremos llevarlo un poco más adelante. El siguiente paso es pictogramas, que es algo también bastante sencillo de entender y de implementar. En vez de sí y no, serían diferentes imágenes alternándose de cosas básicas. Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, tengo ganas de ir de fiesta. O sea, queremos que Carlos pueda expresarle a su familia, a sus amigos, que se quiere ir de fiesta, por ejemplo. Esto sería mediante pictogramas. Por otro lado, la comunicación sería lo que nos permitirá, será manipular los parámetros del Arduino, que a priori ahora solo los cambiamos por código, mediante la aplicación. Y esta funcionalidad ya está hecha. No está implementada, pero está a puntito en el microondas. Y el paso final es un teclado matricial, que un teclado matricial básicamente es que van saliendo las letras una a una, de manera que pulsando puedes seleccionar letra a letra para construir frases. Ahora, en la siguiente diapo, voy a comentar rápidamente el workflow que utilizamos, ya que esto es un festival online o como se llame, de makers para makers, pues algo más. Solo voy a contar rápidamente por quien tenga interés. Tenemos el repo en GitLab de código abierto y nos manejamos mediante issues, que son como tareas. Entonces pusimos la serie de tareas que teníamos que hacer del proyecto y nos las asignamos. Por ejemplo, Juan tenía las de Arduino, Flores las de mecánica y yo las de la aplicación. Quien quiera puede entrar y ponernos issues con sugerencias o con posibles mejoras de la aplicación, etcétera, etcétera. Es de código abierto y público. En la siguiente diapo vais a ver lo que utilizamos. Utilizamos ramas. Es decir, cada uno de nosotros trabaja en su espacio de trabajo por separado. Es lo que se llama rama. Y utilizamos el Git Flow, que es un workflow de Git. Para quien lo conozca, pues es el que utilizamos. Y por último, también utilizamos la integración continua, que básicamente lo que hace es mira automáticamente los errores que nos comimos nosotros. Es decir, el código se chequea todo online solo y nos dice, vale, pues esto está ok. Y ya os digo que aquí os puse las que salieron bien, pero salieron mal bastantes, lo cual nos dio una idea de que teníamos mal. Y aquí dejo un snippet de integración continua para quien lo quiera, no vamos a comentarlo, por interés público. Y ahora Juan, nuestro maravilloso presidente, va a hacer una demo rápida del sistema. Bueno, la demo es muy sencilla y muy rápida, no me quiero enrollar mucho. La vamos a dividir en dos partes. La primera, que es viendo cómo llega la señal del sensor, o sea, del sistema, que lo tengo aquí montado, al serial plotter del Arduino. Sí. Si yo ahora abro el serial plotter por aquí y voy haciendo fuerza... Necesitamos el cambio de pantalla al ordenador de nuevo. O sea, ahí está. Vale. Mientras yo voy haciendo fuerza, va subiendo esto, ¿no? Entonces, bueno, comentar que el sensor no es lineal, pero sin linealizar ni nada ya funciona bastante bien y tenemos una sensibilidad bastante buena. Y la otra funcionalidad era lo del tiempo de pulso. Cuando yo estoy un segundo, que es lo que le tenemos puesto ahora por encima de la línea roja, se produce un clic. En este caso le tengo puesto que baje simplemente para verlo. Pero si yo, por ejemplo, le doy aquí a minimizar y hago un clic, se minimiza. Bien, y ahora vamos a cambiar de layout para probar el sistema en el móvil. Que tengo instalada la aplicación de CharlieSys. Creo que no es la última, si no me equivoco, Mateo. Para ver la funcionalidad está bien. Pero bueno, debería... Entonces ahora debería Juan lo enseña en su cámara. Entonces, en cuanto yo aprieto en el no, no sé si se ve bien. No, no. Simplemente suena. No. No tiene más. Es uno de los objetivos, que fuese muy, muy sencillo. Y bueno, ya para acabar, volvemos a la presentación para que Mateo acabe con las conclusiones. Y esto quiere cargar. Problemas del directo. Bueno, entonces, ahora básicamente... Acá tengo el cronómetro al lado y vamos bien de tiempo, lo cual es completamente sorprendente. Vamos a acabar con unas conclusiones.
La primera de todas. Este proyecto está claro que es muy sencillo. ¿Y por qué lo decidimos hacer así de sencillo? Pues porque yo creo que todo el mundo ha captado la idea. Y es un proyecto que básicamente funciona con revelaciones divinas. Es decir, un día Juan se levantó y dijo, ¿y si hago esta aplicación sería posible? Luego la implementación no es difícil, es algo muy sencillo. Pero tener la idea y que se adapte a las necesidades de Charlie es el tema, darle un poco al coco. ¿Por qué pusimos sencillez y croquetas? Porque es un proyecto muy escalable. Al fin y al cabo, las croquetas tú puedes hacerlas muy simples y que sean maravillosas. Puedes hacer una croqueta que sea un sí, un no y que sean maravillosas. Pero ¿y la escalabilidad? ¿Y si le metes un poco de cocido a la croqueta? Eso sería el teclado matricial. Nuestro teclado matricial son las croquetas de cocido. Se ha entendido fantásticamente. Por otro lado, tenemos el app que es multiplataforma. Puedes usarla en una tablet, en un móvil, en Android, en iOS. Puede utilizarse en cualquier sistema operativo y cualquier... Bueno, cualquier sistema operativo no. No me lo instaléis en una BlackBerry. Por favor. Vendedla. Bueno, no me voy a enrollar. Y por otro lado, que es la conclusión final, es ayudar a Charlie. Charlie, nosotros lo conocimos... No. Juan lo conoces hace tiempo porque es su primo, pero Fer y yo lo conocimos muy recientemente y Charlie se merece toda la ayuda que le podamos dar y nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. Pero Charlie, como vais a ver en la siguiente diapo, también nos tiene que ayudar a nosotros, porque al fin y al cabo ahora nosotros no podemos avanzar mucho en el proyecto sin que él no sea el que practica. Charlie básicamente lo que tiene que hacer de deberes es estar un mes practicando en su casa a la hora de la merienda, con el sensor apretando para entender la funcionalidad y una vez que tenga entendido el sí o no, podremos avanzar a los pictogramas, que es algo mucho más guay. Y creo que tardaríamos nada en implementarlo. Por otro lado, en nuestro futuro o nuestros objetivos futuros está buscar patrocinadores, pues para poder costearlos quizás una tablet decente o un sensor que no sea de AliExpress de un euro, pese a que funciona muy bien. Y además tenemos el proyecto apalabrado para hacer una colaboración con SF, que son siglas de Ingenierías en Fronteras, y charlas en colegio, pero no nos dejan hacerlo ninguno. Creo que le caemos mal a todos. Y bueno, para finalizar, simplemente, por supuesto, dar las gracias a la OSDEM, porque esto es increíble. Nos lo pasamos también muy bien en la charla de espera. Y dar las gracias a todos. Creo que el mastermind es Oscar, que es el que está con 8 teclados volviéndose loco, pero muchas gracias a todos. Tenéis ahí nuestras redes sociales y cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis sobre el proyecto, sobre todo sugerencias que nos vienen de lujo, en el chat, disparadnos o cualquier cosa que creáis que podamos mejorar. O sea que muchas gracias a toda la organización de la OSDEM y a todo. Y nada, somos Juan, Mateo y Fer. Claro que sí. Pues mira, estaros atentos al chat porque veréis que el proyecto, los comentarios son qué grande, es brutal, qué gran proyecto, felicidades, casi llorando, un proyecto muy bonito, me encanta. Bueno, apoyo máximo. Muchas gracias, chicos. Estaros pendientes al chat, que ahí tenéis un par de preguntas, algunas ya se han respondido en la charla. Pero una gran labor. Muchas gracias y un aplauso de verdad para vosotros. Nada, a ti. Chao. Chao. Chao.